Pues bien, hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a hablar un poco acerca de cómo transferir nuestros fondos, nuestro dinero, nuestros dólares a nuestra cuenta bancaria en pesos, en este caso en pesos colombianos, en la moneda de su país. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a la opción billetera. Observamos que nuestros fondos están en la pestaña Spot, que es esta que está aquí. Pero para poder venderlos lo necesitamos tener en la pestaña fondos. Así que vamos aquí a esta opción que dice transferir. Y ahí dice de billetera spot a fondos. Damos aquí en esta opción que dice BTC para elegir que es la moneda USDT. Si no aparece aquí de primera en esta lista, entonces ustedes la buscan acá o escriben USDT si es la primera vez que va a hacer este proceso para poder que le aparezca. Entonces luego que la selecciona, usted acá va a decir cuántos dólares va a vender. Yo en este caso voy a vender 50 dólares. Voy a confirmar que voy a vender esa cantidad. Perdón, que voy a pasar esa cantidad a fondos. Estoy transfiriendo de spot a fondos solamente. Y ahora sí, estando ya en fondos, vamos a darle aquí donde dice P2P. Muy bien, luego nos envía entonces a esta pestaña en donde vamos a seleccionar la opción vender. Y vamos a decir que vamos a, ahí dice que disponible 50 y eso es lo que vamos a vender. Hay un poquitito más de 50, pero vamos a vender 50. Listo, ya nos aseguramos de que esté aquí en USDT, que es la moneda que vamos a vender. Y le vamos a ver donde dice vende sin comisiones. Aquí nos aparece pues seleccionada nuestra oferta. Entonces le vamos a dar allí. Dice que no se ha añadido método de pago, entonces vamos a decirle agregar método de pago. Y acá vamos a decir que nuestro método de pago es con Bancolombia. Nos piden el número de la cuenta bancaria. Le agrego mi número de cuenta bancaria, mi nombre, mi cédula. Mi tipo de cuenta, que es ahorros. Le doy confirmar. Me dicen que me van a enviar un código a mi número de teléfono. Vamos a verificar, hacer una verificación para cerciorarse de que sí soy yo el que voy a vender. Bueno, ya ha llegado nuestro código 283025. Ya me olvidó, 283025, así es. Le damos a enviar, agregado con éxito. Nos dice que agregado con éxito, entonces vamos ahora a darle vender sin comisiones. Vamos a dejar ahí en nuestra oferta. Va a confirmar venta. Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí. En este filtro, o aquí me aparece un filtro en mi aplicación, estamos en febrero 21 2022, ya tengo un filtro donde aparece un comprador que está calificado. Cuando vas a vender no tienes riesgos porque no liberas tus USDT hasta que no recibes tu dinero. Primero compruebas que recibes tu dinero, luego liberas tu USDT. Esta persona ya está en el chat, ya se marcó el tiempo de espera. Me puede pagar en cualquier momento, así yo no le diga ni hola, ni cómo está, nada, ¿sí? Pero aquí en esta parte aparece un chat donde te puedes colocar en contacto con él si quieres pedirle el soporte o que te mande una captura de la transacción, sea digital o sea física, una captura digital o física, ¿listo? Pero igual a ti te va a llegar el mensaje en tu celular de que tu cuenta se recibió una transacción, envíen el te consigne. Y debes, antes de marcar que ya recibiste el dinero, debes comprobar en tu cuenta bancaria que efectivamente recibiste el dinero y liberar los USDT después de que hayas recibido el dinero. No puedes pensar que ya recibiste el dinero y que te quieres hacer el listo y no vas a liberarle los fondos a la persona que ya te consignó, porque entonces Binance tiene tu identidad ya registrada y puede bloquear el acceso a tu cuenta, y esa persona puede apelar de que hizo una transacción y tú no le liberaste fondos, pero él ya te pagó, y puedes meterte en un problema porque Binance puede bloquear tu cuenta y no la puede, y no podrás mover ni un peso más de allí. Entonces, todos los negocios de aquí en esta plataforma se deben de hacer de forma transparente cuando compras y cuando vendes, como en este caso. Listo. Entonces aquí nos aparece Crushing, que está calificado por la aplicación. Le damos ahí donde dice Crushing, donde está el perfil de la persona. Podemos venir acá
a esta opción donde dice comentario. Perdón, vamos a correr esto un poquito acá. Dice comentario y vemos que los comentarios positivos han sido bastante buenos. El comerciante está verificado, dice que 3.395 transacciones los últimos 30 días. Entonces vamos a vender igual. Aquí no hay ningún problema porque usted solo libera los fondos cuando recibe la transacción. Que ya ha recibido la transacción. Dice que ya ha recibido la transacción. Vamos a decirle que por favor soporte. Soporte, por favor. Vamos a verificar en nuestra cuenta a la mano que nos haya llegado el dinero. Efectivamente, ahí está el dinero. Entonces, ya no, pues lo que tenemos que hacer es ir atrás. Nos debemos que marcar la opción pago recibido. ¿Sí? Él aún no me ha mandado el soporte, pero yo ya verifiqué él me dice que si deseo el soporte o escribir al WhatsApp, no envío comprobantes por aquí. Bueno, pero igual ya yo tengo el comprobante en mi celular, le doy atrás. Entonces, de aquí, órdenes en curso, 1, le doy verificar a esta opcioncita para poder que me habilite esta opción pago recibido. ¿Listo? Entonces, acá dice, no he recibido el pago por parte del vendedor, caso yo ya lo recibí. Esto es importante que usted verifique que ya recibió efectivamente. Yo voy a colocar, he recibido el importe del pago correcto, confirmo que libero mis criptomonedas. ¿Listo? Me mandan un código también, le doy a enviar código. Deben darle a enviar código, obviamente no se van a quedar esperando ahí. Dar donde dice enviar código y esperar. Marca pago recibido. Listo. Entonces ya está. Vendí exitosamente. Mi experiencia fue positiva. En este momento ya la persona se le confirma que los 50 USDT fueron transferidos a su cuenta Binance. Y que yo efectivamente ya con este mensaje que me mandaba en Colombia aquí, cuando yo recibo mi dinero, me verifico que ya he recibido el dinero que valen esos 50 USDT. Amigos de YouTube, si les ha servido este video, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en otro video. Chao, chao.